campos de batalla del Japón feudal, surgió un guerrero cuyo nombre sería susurrado con respeto y temor: Takeda Shingen. Shingen se convirtió en una leyenda viviente, dejando una marca indeleble en la historia japonesa. Esta es su historia, su legado. Takeda Shingen, uno de los más prominentes daimios del periodo Sengoku en Japón, nació en 1521, en la provincia de Kai, en el seno del clan Takeda. Desde su nacimiento, estaba destinado a heredar una rica tradición militar y liderazgo en su familia, la cual desempeñó un papel destacado en las turbulentas luchas de poder de la época. El clan Takeda, liderado por figuras notables como Takeda Nobutora, el padre de Shingen, ya había establecido su prestigio en el campo de batalla. Sin embargo, fue Shingen quien llevó la fama y el poder del clan a nuevas alturas. Desde temprana edad, Shingen fue instruido en las artes de la guerra y la política, preparándose para asumir su papel como líder. La herencia de Shingen no se limitaba a habilidades militares. También heredó un fuerte sentido del deber y el honor samurái. Aprendió los principios del Bushido, el código ético del guerrero, que enfatizaba la lealtad, el valor y la rectitud. Estos valores influirían profundamente en su comportamiento y decisiones como líder. La muerte de su padre y la lucha por la sucesión en el clan Takeda no fueron obstáculos para Shingen. A través de astutas maniobras políticas y demostraciones de valentía en el campo de batalla, consolidó su posición como el nuevo líder del clan. Con una determinación inquebrantable, Shingen se dedicó a expandir el territorio y la influencia del clan Takeda. Su habilidad táctica y estratégica pronto lo distinguieron como uno de los más formidables daimios de la época. Se ganó el apodo de El Tigre de Kai por su feroz determinación y audacia en el combate. Shingen lideró a sus tropas con mano firme, utilizando tácticas innovadoras y aprovechando al máximo las fortalezas de su ejército. A lo largo de su vida, Shingen enfrentó desafíos constantes, desde conflictos internos dentro del clan hasta batallas contra poderosos rivales como Uesugi Kenshin y Oda Nobunaga. Aunque su vida fue truncada prematuramente por una enfermedad en 1573, su legado perduró a través de su habilidad militar, sus logros políticos y su influencia en la historia de Japón. El legado de Takeda Shingen como líder militar y defensor de los valores samuráis continúa inspirando admiración y respeto en Japón y más allá. Su contribución a la historia del país y su papel en la conformación del Japón feudal lo convierten en una figura inolvidable cuyo impacto sigue siendo evidente hasta nuestros días. Takeda Shingen destacó como un estratega maestro durante el tumultuoso periodo Sengoku en Japón. Sus habilidades tácticas, ingenio en el campo de batalla y capacidad para anticipar y responder a las tácticas enemigas le valieron una reputación formidable. Vamos a adentrarnos en algunas de las estrategias militares que hicieron famoso a Shingen. Una de las tácticas más famosas de Shingen fue la innovadora formación conocida como uso de Kawanakajima. En la batalla de Kawanakajima contra Uesugi Kenshin, Shingen desplegó sus tropas de manera única, creando una serie de fortificaciones y posiciones defensivas que desconcertaron a su oponente. Esta táctica mostró la capacidad de Shingen para pensar más allá de las tácticas convencionales y adaptarse al terreno. Shingen era conocido por sus movimientos rápidos y sorpresivos en el campo de batalla. Utilizaba la velocidad y la flexibilidad de sus tropas para tomar a sus enemigos por sorpresa. Esta táctica no solo le permitía ganar ventaja estratégica, sino que también creaba un aura de imprevisibilidad, desestabilizando a sus oponentes. Aunque Shingen y Uesugi Kenshin eran rivales en el campo de batalla, también forjaron alianzas estratégicas en momentos clave para enfrentar amenazas comunes, como Oda Nobunaga. Esta capacidad para formar y romper alianzas estratégicas demostró la astucia política de Shingen y su enfoque pragmático hacia la consecución de sus objetivos. Shingen comprendía la importancia de la inteligencia militar y el espionaje. Mantenía una red de informantes y utilizaba la información recopilada para anticipar los movimientos del enemigo. Esta capacidad para tomar decisiones informadas le otorgó una ventaja estratégica significativa en el campo de batalla. Shingen era conocido por su capacidad para adaptarse a las tácticas del enemigo. En enfrentamientos contra líderes como Uesugi Kenshin, estudiaba y anticipaba sus estrategias, lo que le permitía responder de manera efectiva en el campo de batalla. Su habilidad para cambiar tácticas según las circunstancias reflejaba su aguda comprensión de la guerra. Shingen era un maestro en el uso de tropas montadas, aprovechando la movilidad y velocidad de los jinetes para sorprender y superar a sus oponentes. Esta táctica no solo aumentaba la versatilidad de su ejército, sino que también le permitía realizar ataques relámpago y retiradas tácticas. Takeda Shingen, el tigre de Kai, dejó un legado como un estratega maestro, cuyas tácticas y habilidades militares fueron respetadas incluso por sus enemigos. Su enfoque innovador, adaptabilidad en el campo de batalla y habilidad para anticipar y responder estratégicamente lo convierten en una figura destacada en la historia militar de Japón. Takeda Shingen, líder astuto y estratega maestro, forjó alianzas estratégicas y enfrentó enemigos formidables durante el caótico periodo Sengoku. Su habilidad para tejer alianzas políticas y manejar rivalidades marcó su camino hacia la prominencia. A pesar de ser acérrimos rivales en el campo de batalla, Takeda Shingen y Uesugi Kenshin, conocidos como los dos dragones de Echigo, forjaron alianzas estratégicas en momentos clave. Se unieron para hacer frente a amenazas comunes, como la expansión de Oda Nobunaga. Esta alianza pragmática destacó la capacidad de Shingen para priorizar sus objetivos estratégicos sobre rivalidades personales. Takeda Shingen mantuvo relaciones estratégicas con el clan Imagawa, buscando estabilidad y apoyo en la región central de Japón. A través de esta alianza, pudo consolidar su posición y resistir las amenazas externas. Shingen formó una alianza con Hojo Ujiyasu, líder del clan Hojo. Esta colaboración estratégica fortaleció su posición en la región de Kai y proporcionó una base segura desde la cual llevar a cabo sus campañas militares. Aunque compartieron alianzas tácticas, la rivalidad entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin es una de las más famosas del periodo Sengoku. Ambos líderes se enfrentaron en múltiples batallas, como la batalla de Kawanakajima, que se convirtió en un símbolo de su rivalidad feroz y respetuosa en la historia japonesa. La expansión de Oda Nobunaga representó una amenaza para la influencia de Shingen en la región central de Japón. Este conflicto se intensificó, especialmente después de la muerte de Shingen, cuando su hijo Takeda Katsuyori continuó la lucha contra las fuerzas de Nobunaga. Tokugawa Ieyasu, otro líder prominente del periodo Sengoku, también fue un desafío para Shingen. Aunque no se enfrentaron directamente en grandes batallas, la presencia de Ieyasu y su eventual ascenso a shogun planteó desafíos significativos para los Takeda. Al igual que muchos líderes de la época, Shingen enfrentó tensiones internas y luchas de sucesión dentro de su propio clan. Estos conflictos pudieron haber debilitado temporalmente su posición, pero Shingen demostró su habilidad para manejar y superar tales desafíos. La vida de Takeda Shingen estuvo marcada por una compleja red de alianzas y enemistades en el escenario político y militar del periodo Sengoku. Su capacidad para navegar estas aguas turbulentas y tomar decisiones estratégicas efectivas contribuyó significativamente a su legado como un líder militar destacado de Japón. La muerte de Takeda Shingen en 1573 marcó el fin de una era y dejó un legado que perdura en la historia de Japón. Su vida estuvo repleta de habilidades tácticas, alianzas políticas y enfrentamientos en el campo de batalla. Shingen es recordado como un estratega maestro y táctico innovador. Su capacidad para pensar más allá de las tácticas convencionales, como demostró en la batalla de Kawanakajima, le valió respeto incluso de sus rivales. Shingen personificó los principios del Bushido, el código ético del guerrero samurái. Su lealtad, valentía y honor en el campo de batalla se convirtieron en un modelo para generaciones posteriores. La rivalidad épica con Uesugi Kenshin se ha convertido en una parte fundamental de la historia militar japonesa. Las batallas entre estos dos titanes, como la batalla de Kawanakajima, son recordadas como enfrentamientos legendarios. Shingen demostró habilidades políticas hábiles al forjar alianzas estratégicas, como la colaboración con Uesugi Kenshin y Hojo Ujiyasu, para asegurar la estabilidad en su región. Shingen falleció a la edad de 49 años debido a una enfermedad, lo que sorprendió a muchos, ya que se esperaba que liderara a su clan en futuras campañas. Su muerte dejó un vacío de liderazgo y creó una situación inestable para el clan Takeda. Tras la muerte de Shingen, su hijo Takeda Katsuyori asumió el liderazgo. Sin embargo, la sucesión no fue sin desafíos. Las luchas internas y las tensiones resultaron en la declinación gradual del clan Takeda frente a la creciente amenaza de Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu. A pesar de los desafíos posteriores a su muerte, el legado de Shingen perdura. Su enfoque innovador en la estrategia militar, su ética guerrera y su impacto en la historia del período Sengoku han dejado una huella duradera en la cultura japonesa. Takeda Shingen, el tigre de Kai, fue más allá de ser solo un líder militar. Su legado trasciende las páginas de la historia y vive en las lecciones tácticas que dejó para las generaciones futuras. Aunque su vida fue truncada prematuramente, su influencia sigue siendo evidente en la narrativa rica y compleja del período Sengoku. La figura de Takeda Shingen, el estratega maestro y líder destacado del período Sengoku, ha dejado una huella profunda en la cultura japonesa y continúa siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Su legado se extiende más allá de los registros históricos y ha influido en diversos aspectos de la cultura y la popularidad moderna. La vida y las hazañas de Takeda Shingen han sido tema de numerosas obras literarias y artísticas. Novelas, poesía y representaciones visuales han capturado la intriga y el heroísmo asociados con su figura, contribuyendo a mantener viva su memoria. La tradición teatral japonesa, tanto en el no como en el kabuki, ha representado episodios de la vida de Shingen. Estas interpretaciones teatrales han llevado su historia a un público más amplio, convirtiéndolo en un ícono cultural. La industria cinematográfica y televisiva japonesa ha producido numerosas películas y series que exploran la vida y las batallas de Takeda Shingen. Estas representaciones han contribuido a su popularidad y han presentado su historia a audiencias globales. La figura de Takeda Shingen ha sido incorporada en varios videojuegos de estrategia y acción. Su presencia como personaje jugable o referencias a sus tácticas militares se encuentran en títulos que exploran el período Sengoku. El anime y manga históricos han explorado la época del período Sengoku, y Takeda Shingen a menudo es representado en estas obras. Su personalidad carismática y sus habilidades estratégicas son elementos que atraen a los creadores y al público. Las regiones asociadas con Takeda Shingen, como la provincia de Kai, organizan festivales y eventos que conmemoran su legado. Estas celebraciones incluyen representaciones artísticas, desfiles y actividades que rinden homenaje a su contribución histórica. Los sitios históricos relacionados con Takeda Shingen, como castillos y lugares de batalla, atraen a turistas interesados en explorar la historia del período Sengoku. El turismo histórico en estas áreas contribuye a mantener viva su memoria. Las estrategias y tácticas de liderazgo de Takeda Shingen a menudo se citan en contextos empresariales y de liderazgo. Sus decisiones estratégicas, adaptabilidad y capacidad para formar alianzas son consideradas valiosas lecciones para líderes modernos. Nombres de empresas y productos. Empresas japonesas han adoptado el nombre de Takeda, o referencias a su figura en la denominación de productos y marcas, vinculando su legado con la calidad, la estrategia y la excelencia. La popularidad y la inspiración que emana de Takeda Shingen en la cultura moderna resaltan la perdurabilidad de su legado. Su impacto no solo se limita al ámbito histórico, sino que también se extiende a diversas formas de expresión cultural y a la percepción contemporánea de la figura del líder y estratega en Japón. Y así concluimos nuestro viaje a través de la vida de Takeda Shingen. Desde sus estrategias magistrales hasta su impacto duradero, su legado sigue siendo recordado. ¿Cuál es la táctica de Shingen que más te impresiona? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Agradecemos tu compañía en este recorrido histórico. Hasta la próxima.